como madera. Ese sonido le encanta a la gente. La gente lo repite, a ver si arde como madera, a ver si prende como madera. Voy a conocerte eso. Estaremos hoy en Ottawa, claro, en la ciudad de Bello, con este tremendo show. Ottawa no es en Japón, allá por allá. Sí, por allá, por Japón, allá como por Osaka. Como por Osaka, sí, Ottawa, Osaka, por allá, sí, los barrios. Voy a hacerte un montón de folletos. Toma, por acá. Ven para acá, ven, yo me voy a colocar la chaqueta. Esta chaqueta que trae David Pavón desde Orlando. ¿Pero es para ti o es para el público o para quién? ¿Es para ti? Esto es para la Hermandad Salsera. Para la Hermandad Salsera. Para la Hermandad Salsera. Para el Museo de la Salsa de Medellín. De Medellín. A ver, vamos para acá. Oye, qué linda. Vamos a firmar acá. Con cariño. Con cariño. Aparte de David Pavón. Y hoy es. ¿27 de abril? Estamos ya 28. Casa el día primero de mayo, me voy a la casa la semana que viene. ¿Estás pensando en tu casa? Estoy pensando en mi casita. En mi mansión, humilde mansión. Sí. Abril 2023. Ahí está. Amigos, un placer y muchísimas gracias. A ver, pero por allá hay una camisa, ve. Me tenías acostumbradito. Qué lindo, gracias, muy amable. Gracias, Medellín. Aquí fue donde comencé la segunda etapa de mi carrera. Saben que yo me había retirado de los escenarios un tiempo y comencé a grabar acá en Medellín con Codiscos. Y ahí comenzó mi carrera nuevamente. Fue un boom increíble, si me ves llorar y todo lo demás éxito. Y gracias a eso he hecho el resto de mi carrera. Colombia la he recorrido completo. Estoy muy contento, feliz de Colombia. Inclusive los puertorriqueños se sienten celosos porque yo me paso trabajando por Colombia. Sí. Pero a mí no me importa. Estuviste con Maelo Ruiz y con la trilogía de las salsas. Con Diego Galén. Claro que sí. Y con Maelo Ruiz en España hicimos 10 shows. Maelo Ruiz. Estaba este chico de Vallenato. Omar, o sea que hicimos una gira maravillosa. Estamos trabajando bastante por todos los países. Europa y todos volvemos, tengo dos semanas más en Europa y estoy en Panamá, México, mucho trabajo, gracias a Perú. ¿Y te quieres retirar? Y me quiero retirar, sí. Porque es que la plata. ¿A disfrutar la plata? Es que la plata se está cayendo, yo la tengo así como un almacén. Se me está cayendo la plata y ya tengo que gastarla. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, David. Gracias, vení. ¿Y de dónde sale Me Tenías Acostumbradito? Ah, Me Tenías Acostumbradito. La chica me dejó y yo dije que ya me tenía acostumbradito a ella, amañado, como dicen ustedes. Encoñado. Amañado. Encoñado. ¿Cómo también se dice? Ustedes dicen, cuando uno está ciego por una mujer, ustedes tienen una forma de decirlo también. Está tragado, todas esas cosas. Eso, y después lo de acomodadito. Ahora, yo tenía a mi jefe de la compañía Romero, donde yo empecé a grabar mi disco, donde estaba él y estaba Lalo, Frankie. Él decía, todo, David, todo viene por acomodo. Entonces, de ahí yo saqué acomodadito ahora. Y así, y hay Dolores, ella lo tenía desde que yo grabé con Max Torres. Yo tengo, solo sé que fue en marzo del mexicano, de Juan Gabriel. Y ahí, ¡ay, dolor! Y desde ahí yo pensé, después lo dejé y después lo volví a poner en los discos. Bueno, ya me voy a descansar. Vamos. Que estamos en Ottawa mañana. Con esta orquesta maravillosa. Hoy. O sea, hoy, ya es sábado. Hoy vamos a estar en Ottawa, en Bello. Así que los espero. Y estamos ya a punto de celebrar mi cumpleaños, así que preparado. Amigos, HS con David
Pavón. Sí. Bien acomodadito. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Lo quiero, Medellín. Gracias, Colombia. ¿Qué dice?